Muy, pero muy buenas tardes, amigos. Mi nombre es Antonio Abatemarco. Bienvenidos a Cuna de la Noticia TV, un espacio de reflexión semanal sobre lo que sucede en Rosario y la región, basado informativamente en el portal de noticias cunadelanoticia.com. Para esta oportunidad tendremos dos interesantísimos entrevistados. En primer lugar, hablaremos sobre lo que sucede en el puerto de la ciudad, el único puerto público de la región, con Ángel Elías, que es presidente del ente administrador Puerto Rosario, el ente que dirige los destinos del puerto de la ciudad. Con él hablaremos sobre su gestión en el APRO, pero sobre lo que se viene para lo que queda de este 2019 y para el año entrante. En la segunda parte del programa analizaremos lo que pasa con los medios de comunicación en la ciudad. Sabemos que el campo de la comunicación es un campo que habitualmente está en reacomodamiento y esta no es la excepción. En la ciudad de Rosario se han venido dando cambios y donde los medios pasaron de unas manos a otras manos. Bueno, eso lo estaremos analizando con Rubén Sauro, un histórico periodista de la ciudad, también dueño de medios, con quien hablaremos sobre esta realidad en el marco de esta vorágine tecnológica que vivimos. Y en la sección intermedia del programa, Ignacio Chachera, columnista deportivo de Cuna de la Noticia TV, nos hablará de esta decepción que fue la Copa América para la Argentina. ¿Por qué Argentina perdió contra Brasil y por qué hizo un mal papel, siendo que tiene jugadores de élite, de los más laureados en el mundo? Pero ya sin más, vamos a los auspiciantes y al regreso, el primero de los diálogos. Cunadelanoticia.com, donde nace la información, siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. Cunadelanoticia.com. Participación, estabilidad laboral, capacitación, servicios al afiliado, dignidad del trabajador. Cifratel, el sindicato de las telecomunicaciones. Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario. Secretario General, Oscar Barrio Nuevo. San Luis 2145 Rosario. Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados de Transporte de Cargas y Logística de la Provincia de Santa Fe. Gremio de la Federación Nacional de Camioneros. Juan Chulich, Secretario General. Hugo Moyano, Conducción. En la esquina de Dorrego y 9 de Julio, te espera la Chicago Resto Bar. Las mejores pizzas de Rosario, el mejor chop. Acordate. Dorrego 1401, Dorrego, esquina 9 de julio, La Chicago Resto Bar. Hacé tu reserva llamando al 426-3108. Ángel Elías, presidente del ente administrador Puerto Rosario, un gusto que esté en el programa. Bueno, igualmente, Antonio, igualmente, un gusto estar en tu programa. Bueno, ¿cómo viene la actividad del ENAPRO en este año, ¿no? Este año 2019? Bueno, la dividiría en dos partes, ¿no? Por un lado, lo que significan algunas conmemoraciones o actividades que hacemos siempre. Este año el ENAPRO va a cumplir 25 años desde que se conformó, desde que se sancionó la ley provincial que hace que la provincia se haga cargo de los puertos nacionales, en este caso el puerto de Rosario, y se conforma el ente administrador del puerto de Rosario. En 25 años de trayectoria institucional, el ENAPRO pasó por muchas etapas. Hoy estamos muy contentos en la etapa a la que hemos llegado, ¿no? Que es básicamente la que ha recuperado la terminal multipropósito. Eso por un lado. Por el otro lado, el nuevo escenario que se presenta con miras también a los cambios de gobierno que se están dando en las provincias, como el que se va a dar en el orden nacional, es que deja instalado casi como una política de Estado, donde se discute mucho, pero es una política que el Estado no puede renegar más, es el tema de la logística y de las cuestiones portuarias. Fíjate vos que hoy hay temas como el reciente tratado de la Unión Europea con el Mercosur, el reciente acuerdo, que está dividiendo opiniones, que está en el centro de las polémicas, por distintas razones, ¿no? Se esté del lado que se esté, en cómo se lo evalúa, yo obviamente tengo una opinión, esto va a impactar muy fuerte en el transporte, porque toda la logística se está conmocionando de alguna manera. Si el comercio exterior se mueve más, claro, es necesario adecuar ese comercio exterior y los distintos modos de transporte, digo, el modo terrestre,
el modo marítimo fluvial y también el modo del transporte por avión, que para muchas cargas es muy importante para el comercio internacional. Ese debate que sobre el transporte nunca se daba, hoy se va a dar en Argentina. Así que nos parece que es muy importante lo que está pasando. Primero, la consolidación del puerto de Rosario como el principal terminal multipropósito de la hidrovía. ¿Esto qué quiere decir? Que maneja, además de cargas generales, cargas rodantes, cargas proyectos, centralmente maneja contenedores, a diferencia del resto de los puertos que mueven graneles, ¿no? Por otro lado, la privatización, el nuevo contrato que se está haciendo en una nueva licitación que se está dando en el puerto de Buenos Aires, donde va a pasar de tener los cuatro operadores más importantes terminalistas del mundo, entre ellos Dubai Port, Merckx, etc., va a pasar a tener un solo concesionario, y esto se va a definir en pocos meses. Probablemente se termine haciendo antes de que finalice el gobierno de Macri. Eso es un hecho muy trascendente, porque el puerto de Buenos Aires es por donde entra la mayor parte de las importaciones argentinas a través de los contenedores. Y sin duda la discusión cómo tiene que ser el puerto de Buenos Aires nos involucra a todos. Tercer tema, importantísimo, el contrato de dragado de la hidrovía que vence en el 2021 y que hace que hoy se esté discutiendo quiénes van a ser los nuevos dragadores y quién va a ser el concesionario que drague. ¿Cómo se va a manejar la tarifa que hoy se les cobra a los barcos, a los usuarios? Porque esta vía es una vía navegable, la hidrovía que va desde el Río de la Plata hasta, diría yo, hasta Timbúes, aunque después sigue hasta Brasil, ¿no? Pero en este tramo es el tramo por donde sale la mayor parte del comercio exterior argentino. Por lo tanto, lo que pase con ese dragado, que hay que hacerlo permanentemente, es crucial para el futuro desempeño de cualquier gobierno, porque por acá entran las divisas necesarias como para que funcione la economía argentina. O sea que los puertos hoy son un tema político que va a estar cada vez más candente en la discusión de esta campaña electoral, sin duda, y después, por supuesto, con el nuevo gobierno que venga. Muchos años de gestión al frente del ENA, pero ¿cuántos más precisamente? 12, porque yo asumí en el 2007, cuando el doctor Wiener ganó la gobernación. Y bueno, y de 2007 a la fecha, el tema del puerto y el tema de esta zona, de que se consolide como base para el modelo agroexportador, ha sido exponencial el desarrollo, ¿no? Sí. O sea, es paralelo casi a tu gestión, digamos, ¿no? Bueno, quizá por cuestiones externas, pero sí. Aquí el puerto es muy importante. Tiene que ver con que el puerto de Rosario, entendido como todos los puertos que van desde Villa Constitución hasta Timbúes, que son más de 30 terminales, es claramente la boca de salida de ese modelo agroexportador que comenzó a mutar, a cambiar lentamente, ¿no? Si hay algo que fue una disrupción en que de acá salen solamente granos, fue la recuperación de la terminal que está en 27 de febrero, en Rosario, porque es por primera vez se consolida como una terminal de contenedores, multipropósito, pero especialmente de contenedores. Ese es un cambio muy importante y nos parece que es el aporte más fuerte que ha tenido estas tres gestiones sucesivas que, bueno, me tocó encabezar a mí. El famoso valor agregado del que tanto se habla, ¿no? Que otorga la exportación. Eso sale por contenedores, claro. Otro cariz. Van a estar realizando este año también las séptimas jornadas del Puerto Rosario. Sí, jornadas internacionales que tienen un valor especial para nosotros, ¿no? Porque en septiembre, el 5 de septiembre. Sí, vamos a tener el 5 de septiembre en la fluvial, como todos los años, a lo más variado de las representaciones de la comunidad portuaria. Pero fundamentalmente vamos a tener la presencia de los puertos extranjeros y de las administraciones portuarias de otros países que nos han venido acompañando durante todo este tiempo y que de alguna manera han mencionado como al ENAPRO con una distinción muy grande, que es que hoy nosotros estamos accediendo a la vicepresidencia de la Delegación Latinoamericana de Autoridades Portuarias, lo cual es, junto con los puertos de Brasil, de Uruguay, de Colombia, de Chile, un mérito muy importante, no digo de la gestión personal, digo de todo lo que se logró con el ENAPRO en este tiempo y que vos señalás muy bien, porque se ha metido el tema de los puertos en la agenda y ha aumentado la gravitación de Rosario, ¿no? No solamente por los puertos privados, sino también, por lo que nos toca a nosotros, por los puertos públicos. Hablaba con empresarios y con entendidos del tema portuario del departamento San Lorenzo, más precisamente, y me mencionaban esto, la falta de un ente, quizás al estilo de Rosario, para dirigir los destinos del puerto y de los puertos de la zona, ¿no? A sabiendas de que son privados, obviamente, pero un ente como para conciliar intereses
no solamente entre los diferentes actores, sino también entre la misma población, ¿no? Que por allí a veces padece las cuestiones de la exportación. ¿Qué pensás que le aportaste en estos 12 años? ¿Qué pensás que le aportaste? ¿Qué pensás que le dejás, de alguna manera, a DENAPRO? Esta inquietud que te han planteado en San Lorenzo, me imagino de dónde debe provenir, básicamente de las centrales, de las cámaras empresariales de la ciudad. Uh-huh. Es una prédica que estamos haciendo hace bastante tiempo, porque el puerto de Rosario es un puerto que tiene una autoridad portuaria, que tiene un ordenamiento, que tiene terminales que están concesionadas a los privados, pero es un puerto que tiene también la prestación de servicios sobre los cuales hay que seguir avanzando, pero es un puerto, no es un conjunto de terminales. Lo que hay en San Lorenzo son varias terminales privadas, muy poderosas, muy potentes, con mucha capacidad de carga, pero que requerirían también estar involucrados en lo que hoy se denomina comunidad portuaria. Para nosotros la comunidad portuaria es fundamental porque el puerto es una pieza de la logística y de las cadenas de abastecimiento. Sin él no hay casi ninguna producción posible. Entonces, ¿qué hace falta? Que no sea solamente el puerto el que haga este trabajo, sino que sea la comunidad portuaria. ¿Quiénes son? Los camioneros que traen, o las empresas de camiones que traen el contenedor, los despachantes de aduana que hacen los trámites aduaneros, la aduana que es la principal autoridad, el SENASA que controla todas las cuestiones fitosanitarias, los terminalistas privados, los trabajadores portuarios, todo eso, si todos funcionan eficientemente en una comunidad, es decir, conformando una comunidad portuaria, no terminales separadas, van a tener mucho más eficiencia. Y para un polo portuario como el de Rosario, con más de 30 terminales privadas y 3 terminales públicas que se integran entre sí, sería muy importante que haya un sentido de comunidad portuaria y que pueda expresarse a través de algún tipo de autoridad también, obviamente consensuada entre uh-huh. cada uno de los terminalistas privados. Sos una persona hiperactiva, realizás varias actividades. Sabemos que a nivel provincial va a haber un cambio de gobierno ¿no? a fines de diciembre, asume un nuevo gobierno, un diferente signo político. ¿Qué tenés pensado a nivel personal? ¿Va a seguir relacionado al puerto? Bueno, mi ligazón principal, y por eso también estoy en las actividades portuarias, ha sido la actividad política. Desde mis tiempos de estudiante fui un dirigente del radicalismo, después fui uno de los fundadores del Frente Progresista y voy a seguir participando en esa línea de acción política, pero en este caso con una experiencia y una especialización en un tema que me parece crucial, que es la logística, y sobre todo la logística, las cadenas de abastecimiento y el transporte entre las ciudades, uh-huh. que es un tema que está cobrando cada vez mayor importancia. Así que trataré de consolidar al máximo una interesante organización que se llama Fundación Polo Logístico Rosario, que está integrada por la Asociación de Transportistas de Carga de Rosario, por la Agencia de Desarrollo de Rosario y por las terminales portuarias. Me parece que desde ahí se pueden generar estudios, propuestas, etcétera, que nos van a hacer mantener, por lo menos a mí, la relación de toda la experiencia que he ido acumulando para volcarla a la logística y lo portuario desde el desarrollo regional. Ángel Elías, muchas gracias. No, al contrario, gracias a vos. Allí pasaba la palabra de Ángel Elías en Cuna de la Noticia TV. Ahora vamos a un corte, vendemos y regresamos. En la esquina de Dorrego y 9 de Julio te espera la Chicago Resto Bar. Las mejores pizzas de Rosario, el mejor chop. Acordate, Dorrego 1401, Dorrego, esquina 9 de Julio, la Chicago Resto Bar. Hacé tu reserva llamando al 426-3108. Participación, estabilidad laboral, capacitación, servicios al afiliado, dignidad del trabajador. Citratel, el sindicato de las telecomunicaciones. Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario, Secretario General Oscar Barrio Nuevo, San Luis 2145 Rosario. Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados de Transporte de Cargas y Logística de la Provincia de Santa Fe. Gremio de la Federación Nacional de Camioneros. Juan Chulich, Secretario General. Hugo Moyano, Conducción. De regreso del espacio publicitario aquí en Cuna de la Noticia TV, grabando como siempre desde las instalaciones del bar La Chicago de 9 de Julio y Dorrego de la ciudad de Rosario. La Chicago Resto Bar, el lugar ideal para comer las mejores pizzas y disfrutar de los mejores chops. La Chicago Resto Bar, 9 de Julio y Dorrego. Bueno, ahora la sección intermedia del programa, Ignacio Chachera nos hablará de lo que dejó la Copa América para Argentina.
Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy les voy a hablar sobre el recorrido de la selección argentina en la Copa América. Pero antes, como siempre, les voy a informar un poco sobre la actualidad de los equipos más reconocidos de la ciudad. Por parte de Newell's Old Boys, solamente cuenta con la incorporación de Santiago Gentiletti, el central zurdo de 34 años proveniente del Albacete de España, de la segunda división. Y quiere Frank Kudelka traer un 5 de marca como lo es Lertora, el jugador de Belgrano. Las tratativas están iniciadas y se espera que en esta semana pueda llegar. Por parte de Rosario Central se lo ve más sólido en lo que son contrataciones, que ya cuenta con tres, como son Ciro Rius, Emanuel Brites y Diego Zavala, y ahora va por el 9 de Lanús, Sebastián Rivas, que se lo traería a préstamo y con opción de compra. Además, interesan Lucas Gamba y Diego Novaretti, un central que proviene del Querétaro de México, que tiene el pase en su poder. Ahora, volviendo al tema principal, vamos a arrancar con la selección argentina, donde el primer partido, obviamente, como saben, se jugó con Colombia. Fue lo más flojo que se vio de la selección argentina, lo más flojo también que se vio de la participación de Lionel Scaloni como técnico. Después, el partido con Paraguay, se puede decir que algo más se vio mejor que de lo que se había visto en el primer partido, pero no remontó para nada Argentina, terminó empatando ese partido por un penal polémico. Y luego pasó al partido con Qatar, donde se vio la mejor cara de la selección en la fase de grupos, que pudo ganar el partido por 2-0. Se vio una selección más sólida en defensa y en el mediocampo, que era lo que se estaba buscando. Llega el partido de cuartos de final con Venezuela. Argentina juega bien, pero le cede la pelota a Venezuela, algo raro en lo que se venía viendo con lo que la estrategia que plantea Lionel Scaloni dentro de lo que es el seleccionado nacional. Pero igual también puede salir adelante con un 2-0. El partido más importante, obviamente, al que quería llegar, era el partido que se jugó con Brasil esta semana, donde Argentina perdió 2-0, pero increíblemente se puede decir que no mereció perderlo. Obviamente los partidos lo ganan el que hace los goles, y Brasil convirtió dos, Argentina no pudo convertir ninguno, y se fue con varias polémicas, como por ejemplo dos penales, uno que para mí fueron penales, uno que le convirtieron a Otamendi y otro que le hicieron a el Kun Agüero. Argentina se despide de una Copa América con un balance malo, pero con buenas incorporaciones que trajo el electo de director técnico Lionel Scaloni, como lo son Juan Foyt, como lo es Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez. Esas caras se vieron muy bien, y en el partido con Brasil se vio al mejor Messi, aunque no fue el Messi que se esperaba, como lo es en el Barcelona. Allí pasaba la columna de Ignacio Chachera. Ahora vamos al segundo de los diálogos, el que manteníamos con Rubén Sauro. Rubén Sauro, periodista de la ciudad de Rosario, un gusto que esté en el programa. Muchas gracias, Antonio, por invitarme. Bueno, muchos años en los medios de comunicación, sos titular de la FM Gran Rosario 88.9, tenés un programa en televisión regional en esta misma casa, un hombre de medios. Sí, la verdad que pasaron muchos años ya y ha habido muchos cambios, pero realmente primero quiero saludar hoy porque es el Día del Locutor. Saludamos. Así que tengo tantos... Sale grabado el programa, pero saludamos. Está bien, tantos amigos locutores, Daniel Alear... Me acuerdo de, ya no está con nosotros, pero la recuerdo siempre con mucho cariño, Pili Ponce, Graciela Enrique, bueno, muchísimo, Elizabeth Frete, uh-huh. También trabaja conmigo Noé Castañeda, que le mando un saludo, que es locutora nacional, Celina Hernández, trabajé con muchos y muchas locutoras y realmente valoro la importancia de esa profesión. No hay tantos locutores hoy por hoy de la nueva generación, ¿no? Como antes. Antes había grandes locutores. O por lo menos no se ve gente con tanto renombre, ¿no? Ha cambiado el campo. Sí, el tema mediático va cambiando. Ahora con el tema de las redes sociales, para la gente como yo, que estábamos acostumbrados a otro tipo de forma de comunicar, el tema de las redes te impone un cambio hasta de mentalidad. A mí realmente me está costando mucho. Por suerte tengo mucha gente joven. ¿Qué te gusta tanto, la tecnología? Y el tema tecnológico, claro, nosotros somos de la lectoescritura, uh-huh. Y hoy es todo audiovisual. O sea, sí. Cuesta para los que nos acostumbramos a unas técnicas, la incorporación de todo lo cibernético, de la fibra óptica, de lo digital, obviamente que cuesta. Pero bueno, nos vamos adaptando, hay que adaptarse, no queda otra. Cuando vos empezaste, ¿cuántas radios había en Rosario? Pocas. Y acá en el 88, porque fue cuando hubo una ley que se llamó Ley Dromi,
que aparecieron los permisos precarios y provisorios, habría 20 radios en Rosario. En el menemismo, digamos, ¿no? Porque... Claro, fue en la época del menemismo. Y hoy tenemos como 350 en total. No sé bien en Rosario. Entre legales, medio legales, evangélicas, ¿cómo es que se dice? Comunitarias, mutuales, de todo, ¿no? Bueno, pero esto creo... AMs, obviamente, ¿no? Esto creo que fue muy positivo, porque en otra época había pocos medios y nadie se podía expresar si no estaba en alguno de ellos, pero ahora con... Y ni hablemos del tema de las redes sociales, como dije. O de radios por internet, inclusive. También hay radios digitales, hay canales digitales, hay gente que tiene su blog en las redes y tiene muchísimas visitas, compartidos, me gusta. O sea, me parece muy positivo, muy positivo. O sea, ¿y sirve esto para, cómo podemos decir, para el progreso del periodismo, de la labor periodística, del nivel periodístico? ¿O en todo caso contribuye a que haya más oferta, pero no de calidad? Mira, yo creo que la gente tiene la capacidad de discernir y toma lo que le gusta. O sea, te voy a dar un ejemplo puntual. Hay algunos que lo siguen a Pergolini, otros que lo siguen al Negro Oro, algunos que siguen programas deportivos. Y bueno, la gente elige, al tener mucha oferta, tener esa posibilidad. A mí me parece muy positivo. No me gusta que haya pocas voces. Me gusta la pluralidad de opinión. Bueno, y en ese sentido, ¿cómo analizás el campo mediático de la ciudad de Rosario, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, el clásico de siempre, que es el diario La Capital, un lugar de encuentro de todos los rosarinos. Creo que eso no va a cambiar, a pesar de las innovaciones tecnológicas. Creo que el tema de La Capital sigue siendo el medio predominante de la ciudad. Los canales de aire, Canal 3, Canal 5, y lo que sí noto, muchas FM, canales de cable, por ejemplo, cable. El que estamos nosotros, el regional, creo que es un canal revelación, que se ve muchísimo, no solo en la ciudad de Rosario, sino se ve también en todo lo que es el cordón industrial, y esto le permite a localidades más pequeñas, claro, como San Lorenzo, Fray Beltrán, Puerto General San Martín, tener también su protagonismo, que los rosarinos nos enteremos qué le pasan a ellos, porque antes era siempre... lo que nos pasaba a los rosarinos proyectado al resto de la provincia. Nos aleja del rosariocentrismo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Totalmente. Ahora, con esta fusión que también se dio con Televisión Litoral, ¿no? Entre la capital, es como un pulpo más grande, ¿no? Esto, que esté más monopolizado el tema mediático, ¿es mejor o peor para nuevos periodistas que surjan, para periodistas alternativos? Y el tema laboral, yo creo que está complicado, no solo el periodismo, sino en todos los rubros de la economía. Este modelo económico, obviamente, ha puesto en jaque... O sea, no es una isla, no lo ves. No. El periodismo no es una isla, los medios de comunicación no son una isla, y están todos bajo la misma problemática. Hoy un medio de comunicación tiene los gastos de funcionamiento, luz, los aportes, el aporte del personal... Y bueno, y esto obviamente se ha resentido. Hay menos publicidad. Está monopolizado también el mercado publicitario. Es una cosa. Se depende mucho de la publicidad oficial. Eso. Esto a veces condiciona a los medios y a las editoriales de los medios. O sea, si vos te llevas bien con el gobierno de turno, tenés más pauta oficial, uh-huh, y esto te permite desarrollarte de otra manera. Si vos no te llevas bien, lo que ha pasado acá en la provincia con el socialismo, por ejemplo, que le han dado publicidad oficial a los amigos de ellos, a medios afines y a medios que no comulgaban con la ideología socialista, no le han dado pauta oficial. Y esto obviamente que te condicionan un montón de cuestiones. Las producciones son de menor calidad, no podés contratar personal, te cuesta armar buenos productos, buenos contenidos. Lamentablemente, billetera mata galán y en los medios no existe esa excepción. ¿Has tenido problemas de censura en tu carrera? Sí, lo tuve. Los famosos llamaditos, ¿no? Un llamado. No, sí lo tuve. Cuando la segunda vez que estuve en LT3, ahora estoy en la tercera versión. ¿Qué? ¿En qué horario estás y cuándo? Estoy de lunes a viernes de 21:30 a 23. Ya vamos para un año y medio que estamos ahí. La primera con Tomás Blue fue realmente un 4 o 5 años maravillosos, en donde nadie te cuestionaba contenidos y realmente se trabajó muy cómodo. Después, la segunda oportunidad que estuve en el ET3, ya con el gobierno socialista en la provincia, claro, tuve muchos cuestionamientos con respecto a los contenidos y a las opiniones políticas, a tal punto que llegó un momento que me levantaron el programa. Me tuve que ir. Pero bueno, es
uno ya está preparado para esto. Finalmente, sí. Una definición de periodismo. ¿Qué es el periodismo para vos? El periodismo es tener la vocación de contar lo que vos ves, que no quiere decir que sea la única mirada. Yo por ahí tengo una mirada de la política provincial, una mirada de la política municipal, que no necesariamente tiene que coincidir con la tuya. Pero eso es lo bueno de un periodismo maduro que debería existir acá en la provincia, que espero que a partir del 11 de diciembre empiece a existir acá en la provincia de Santa Fe. Podemos convivir con tu mirada y con la mía sin discriminarnos, y sin discriminar la provincia, ni a vos ni a mí, con la pauta oficial. Diversidad en el marco del respeto. Muchas gracias. Totalmente. Muchas gracias, Rubén. No, muchas gracias a vos y felicitaciones a este programa, que sé que tiene muchísima audiencia. Un saludo a toda tu audiencia. Punto final para otra nueva edición de Cuna de la Noticia TV, amigos. Recuerden que las entrevistas que hacemos en este envío televisivo semanal pueden verlas reproducidas a sí mismo luego en nuestro sitio web, cunadelanoticia.com. Allí encontrarán la mejor y más completa información sobre Rosario y la región, cunadelanoticia.com, totalmente renovada. Sin más, nos despedimos hasta el próximo viernes a las 19 horas por Canal 19 de Cablevisión, 6 Digital y 10 de la Ciudad de San Lorenzo, Televisión Regional. Será hasta el próximo viernes.